La Exposición Internacional de Robots de China se inauguró el miércoles en Shanghai y durará 4 días. En este evento de primera clase se presentan principalmente dos categorías de robots: los industriales, incluyendo software, componentes y repuestos, así como robots de servicio. La segunda economía mundial se enfrenta a la preocupación de que el sector depende mucho de las importaciones. Más de 300 empresas participan en la exposición de este año. Los organizadores estiman que el evento captará 80.000 visitantes. Además de la danza del dragón, los robots presentes pueden ofrecer otros tipos de entretenimiento y realizar tareas educativas e industriales. Los fabricantes chinos de robots no lideran el mercado chino de este sector. La segunda economía mundial dispone actualmente de miles de compañías dedicadas a esta industria, pero estas firmas solo cuentan con el 10% de la cuota del mercado del país. Los componentes clave para un robot conllevan el 70% de su coste, pero el 80% de estos componentes son importados. Solo una docena de fabricantes de robots industriales han desarrollado por sí mismos tecnología base. En términos de investigación y desarrollo, China tiene varias universidades y organizaciones de investigación trabajando en ello, pero la investigación académica y las necesidades industriales no siempre se adaptan entre sí. Por eso, el siguiente paso es conseguir que los resultados de investigación y desarrollo sean más aplicables. Tenemos muchos recursos en China, pero todos están dirigidos por organizaciones diferentes. Esta es la razón por la actual falta de coordinación. De hecho, algunas empresas chinas tratan de comprar tanta tecnología robótica avanzada del extranjero como es posible. La firma china Midea, por ejemplo, acaba de adquirir un 25% adicional del fabricante alemán KUKA. Su participación total es de casi un 43% sobre esta compañía robótica de categoría mundial. Ahora llega a China mucha tecnología interesante. Creo que al principio buscaban las 4 o 5 mayores compañías, intentando seguirlas, pero ahora vemos que varias de las primeras novedades proceden también de empresas chinas, y les damos la bienvenida. Ojalá puedan ayudar a la industria robótica para que todos los fabricantes de robots utilicen las innovaciones y vendan más robots. No obstante, las empresas chinas que controlan tecnología de base funcionan bastante bien. Xinshun pasó a cotizar en bolsa hace 6 años y ahora vende 5 tipos diferentes de robots de diseño propio. El ejemplo de esta compañía parece que no se tiene en cuenta en la industria. Un experto del sector cree que muchas empresas locales aún prefieren importar partes y montarlas aquí en China. Para las empresas individuales, la importación y el montaje ahorrarán dinero a corto plazo, porque si tienen que desarrollar desde cero la investigación y el desarrollo, este proceso conlleva mucho tiempo y la firma puede perder buenas oportunidades mientras tanto. Además, las innovaciones son muy arriesgadas. Muchas empresas han fracasado durante el proceso de innovación. Lo más importante es que tenemos un sistema que impulsa la innovación y permitirá que las compañías innovadoras tomen ventaja en la competencia del mercado y evitará que las empresas que no innovan roben a las buenas compañías. Mientras se estima que China será el mayor consumidor de robots inteligentes en el futuro, la innovación es uno de los grandes objetivos perseguidos en otros países. Estados Unidos invertirá 2.800 millones de dólares en construir robots inteligentes de nueva generación. Por su parte, la Unión Europea planea destinar otros 900 millones de dólares en sus industrias de robots a través de un proyecto llamado Horizonte 2020. CCTV en español.